¿Pacto con el diablo o pacto con Dios? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios lo premie. Y si no, él y la patria y la región o los demás. En ambos casos, un pacto es un acuerdo entre dos partes que se firma o se declara para ser cumplido, pase lo que pase. Esta semana la gobernadora regional de Tacna viene atravesando quizás la semana más difícil de su vida. Tras el fallecimiento de su mamá, su protección emocional parece haberse debilitado. Me parece que de manera muy irresponsable, el señor José Flores muestra documentos que no tienen ningún respaldo legal y me hace partícipe de un complot que jamás yo procedería de esa manera. Está aprovechando mi coyuntura emocional, personal, devastadora que estoy pasando para hacer este tipo de pronunciamientos. Es el interrogante que le hago, señor José Flores. Manos sudorosas, rostro desencajado, voz entrecortada, son solo algunas de las señales que nos dicen que la gobernadora no la está pasando bien. En esta crónica trataremos de explicar minuto a minuto lo ocurrido en las últimas semanas en el gobierno regional de Tacna. En octubre del 2022, Luis Torres Robledo gana las elecciones con la ayuda de Liliana Velasco, mientras él se encontraba con prisión domiciliaria. Diciembre del 2022, Luis Torres sale de prisión para juramentar como gobernador ante la mirada y aplauso de su vicegobernadora. Sí, juro, si así lo hace, que Dios lo premie, y si no, es la patria y la región lo demande. Enero del 2023, Torres Robledo es recluido una vez más en su prisión domiciliaria. Para esa fecha ya existía un expediente en el Jurado Nacional de Elecciones solicitando la suspensión del gobernador por no cumplir con el reglamento interno del gobierno regional, proceso promovido por cuatro ciudadanos. Fue el 6 de junio que el Jurado Nacional de Elecciones dictamina a favor de la suspensión de Luis Torres Robledo y asume funciones la profesora de inicial Liliana Velasco Cornejo. Aquel día empezó lo que ella misma ha llamado un boicot en su contra. Estoy indignada, pero como dije, tengo una doble lectura. No quiero pensar que el señor Guerrero, Flores Guerrero, sabiendo la condición emocional en la que me encuentro, él aproveche esta coyuntura para que yo me sienta débil. Se equivocó, señor Flores Guerrero. Estoy más fortalecida que nunca. ¿Será porque es el mes de agosto y estamos en el mes de Tacna y la mujer tacneña tiene fuerza y es valiente? Sí, he vivido momentos difíciles. Los estoy viviendo. Pero estoy fortalecida. Y señor Guerrero, las cosas claras, la verdad ante todo. No se oculte y no mienta con documentos de personas a quien yo no conozco. Desleal, infiel, usurpadora, traidora, fueron algunas de las expresiones de los seguidores de Fuerza Tacna, y esto a raíz de los cambios de funcionarios del más alto nivel que no gozaban de la confianza de Velasco al haber sido convocados por el otrora todopoderoso Torres Robledo. ¿Pero este acaso fue el inicio del fin? Se dice mucho que usted ya no pertenecería a Fuerza Tacna, o sigue usted dentro del partido. ¿Cómo que no? Yo soy Tacna, yo soy Fuerza Tacna, yo sigo en Fuerza Tacna. O sea, sigue más unida que nunca, pero sigue con el plan. Seguimos trabajando, eso no puede parar. Tacna es una gestión, ¿no? Y tenemos una gestión que respetar. Yo siempre lo he expresado. Yo he respetado la autonomía que nuestro gobernador ha tenido en este primer semestre, y estoy muy segura de que él está respetando la mía. Para Liliana Velasco, salir de las aulas educativas y pasar a ser la máxima autoridad regional de Tacna no le ha sido nada fácil. Salir corriendo de la prensa para evitar responder cuestionamientos a sus decisiones quizás fue su peor error. Estamos terminando. ¿Cuánto tiempo más? Ya van dos semanas. ¿Ya le va a estar? Sí, pero ¿por qué están? Tengo una ¿Por qué el cambio constante? ¿Por qué el cambio?
el cual es bien aprovechado por los consejeros regionales que al comienzo eran de su tienda política y que de la noche a la mañana empezaron a cuestionarla, olvidando que todos en algún momento eran alfiles del gordito simpaticón. Lamentablemente muy preocupado, y yo creo como toda la ciudadanía, de que los proyectos no se han suscitado, no se han dado como se esperaba. Ahorita la región, porque yo veo, ha querido retomar otro camino, otra vía, y se ha paralizado todas las obras, los proyectos, lamentablemente se han paralizado en el gobierno regional, y hasta el momento no hay mucho por hacer, no hay contribución para que dinamicemos de nuevo la economía regional. Han pasado un mes y 21 días desde que Liliana Velasco recibió las credenciales de gobernadora encargada, 53 días de incertidumbre, 3 gerentes en una semana, subgerentes y directores que no cumplían el perfil profesional. Todos estos errores fueron bien aprovechados por Fuerza Tacna y sus voceros, pero la gota que derramó ambos vasos fue la acusación del vicepresidente de la organización política de Torres, José Flores Guerrero, quien acusó a su aún militante de haber participado de un complot para conseguir la suspensión del gobernador. Yo creo que soy la pocas personas del ¿cómo se llama? De la directiva del partido que pensó de que iba a entrar como tan niña, como lo que se había comprometido para hacer gestión por tan. Pero lamentablemente entró con el pie en alto. Dígale a la señora Liliana, pregúntele si algún día en todos los meses de gestión se reunió con nosotros para poder coordinar algo. Nunca. Nunca se reunió. Ella es la que se aisló, y lo vuelvo a reiterar. Ella se separó. Ella buscó otro grupo para hacer las cosas. Lo dijo claramente el brazo político de Torres. Su molestia principal fue la destitución de los funcionarios de su confianza, dejándolos sin alimentos para sus familias. Pero el asunto más grave ocurrió el pasado jueves. Ese día los titulares de los 3 diarios más importantes de la ciudad abrían sus portadas con frases como: se confirma el complot, basados todos en la información recibida por los torristas, quienes a su vez se basan en una carta notarial que no tiene firma de notario. Una carta en donde el abogado Jesús Quispe Tarifa le exige a la gobernadora el pago de $50,000 americanos por sus servicios en favor de la suspensión de Luis Torres Robledo. Acusación que fue rápidamente rechazada por Velasco, la cual horas después reconoció haberse reunido con el padre de dicho abogado, pero que nunca le pidió sus servicios ni aceptó. Además resaltó que esos encuentros fueron promovidos por Saúl Quintanilla, exgerente general, amigo y consejero espiritual de Luis Ramón Torres Robledo, quien ahora exhorta a Velasco a decir la verdad y que sea honesta con la población. Exhorto a ella, más allá de escudarse en mí, ella hable la verdad al pueblo. Esa sería mi exhortación. Uh-huh. Que ella le diga la verdad, porque una persona que representa a alguien y no habla con la verdad, no es un digno representante. ¿Quién miente? ¿Quién tiene la razón? ¿Fue complot contra Torres o boicot contra Velasco? La gobernadora convocó a la prensa local para dar su descargo. Entre otras cosas, anunció su renuncia al movimiento regional Fuerza Tacna. Pero con esta actitud del señor Guerrero, dices, jefe de campaña, yo renuncio a Fuerza Tacna. Y lo hago por dignidad, porque no se debe faltar el respeto a las personas que se dieron de alma, vida y corazón. Mientras Liliana Velasco renunciaba al movimiento que la llevó al gobierno, la Secretaría General presentaba una carta pública declarando la expulsión de Velasco de la organización, entre otros motivos, por afectar su buena imagen. Hoy, la única imagen afectada es la de Tacna, mientras en el partido Fuerza Tacna continúan peleando por puestos laborales claves. El gobierno regional de Tacna, al 31 de julio, solo ha ejecutado el 19.9% de su presupuesto para inversiones. Todo esto ante la mirada cómplice de los ciudadanos que votaron por esta plancha electoral. Es tiempo de reflexionar sobre quiénes elegimos para que nos gobiernen y dejar la cultura chicha de las campañas electorales que hoy nos dejan graves y gordas consecuencias.